Te puedo asegurar que para que yo saliera del Atlético de Madrid, solo Dios, un milagro, porque todo lo que ellos querían era que yo me quedara. Cuando me llamó Enrique Cerezo para decirme que me había vendido para el Deportivo, yo la primera cosa que pregunté fue: ¿Y Miguel Ángel sabe de esto? Porque Miguel Ángel era el que hablaba que yo nunca marcharía en cuanto él estuviera allí. Y resulta que Miguel Ángel estaba de luna de miel. Estuve una vez con Manolo Sanchís, grande capitán del Real Madrid, y habló, me preguntó: ¿Por qué no quisiste venir a Madrid? Y yo, mira, ¿y esto de que no quisiste venir a Madrid? No, teníamos todo aceptado, tú eras jugador prioritario para venir a Madrid tal, en el año este y tal. Y no quisiste venir. Yo, mira, estoy sabiendo de esta hora que paré de jugar. Yo no, esto no me llegó a mi oído, ¿no? Un dato que nos ha llamado mucho la atención y es que solo hay tres jugadores que han ganado los seis títulos que tiene el Depor en sus vitrinas y tú eres uno de ellos, o sea que eres un tipo especial. Sí, la verdad que yo jugué 5 años en el Atlético de Madrid. Mira, la salida mía del Atlético de Madrid era humanamente imposible. Yo era muy querido por el Atlético de Madrid, por la afición. Yo tenía un contrato de 2 años más con opción de 3 para quedarme en el Atlético de Madrid, pero yo hablé que no quería renovar, estaba triste con el presidente que falleció, Jesús Gil. Tuvimos algunas discusiones, algunos problemas, y entonces yo tenía ganas de terminar la temporada lo mejor posible e irme de vacaciones. Y Miguel Ángel Gil, su hijo, que trataba conmigo, y me decía que yo no me marchaba del Atlético de Madrid, que yo iba a tener que renovar y yo tenía un año más de contrato. Entonces, cuando vino el Deportivo, para mí fue una sorpresa y al mismo tiempo un poco de miedo, porque estoy saliendo de un gran club como el Atlético de Madrid, una afición que te quiere, y para ir a un equipo de una ciudad pequeña, que es La Coruña, un equipo que acababa de subir a primera división, había hecho una gran temporada, la temporada 92-93, con la llegada de Mauro Silva, Bebeto, Aldana. Entonces, cuando vine para aquí, vine con la certeza de que Dios estaba en el control y que las cosas iban a salir bien. Y yo soy feliz porque viví los mejores años de Deportivo. Yo creo que los 10 años que jugué fueron los mejores años. Los 6 títulos que ganó Depo, yo hago parte de esta historia. Entonces, para mí fue un cambio, la verdad, que humanamente acertado. ¿No? De venir a Deportivo. Mira que cuando salí del Atlético de Madrid y vine para el Deportivo, en el primer año casi ganamos la Liga y el Atlético de Madrid estaba luchando para no bajar a segunda división. Entonces fue un cambio acertado. Coincidiste también con, lo decías antes, con Jesús Gil. Hay por ahí quien dice que te despidió porque te considera, pues, vamos a decirlo, viejo o pasado de edad. Esto fue una excusa para mí que daba a resurgir, ¿no? Porque como te comenté, yo tenía un contrato encima de la mesa para firmar. Como yo soy viejo ahora, si tenía un contrato de 2, 3 años para firmar. Esto hablaba de la boca para afuera para dar alguna excusa, ¿no? Porque resurgir era mi amigo, ¿eh? Y por más que hemos tenido problemas en el Atlético de Madrid, en mi salida del Atlético de Madrid, como comenté, yo tenía un contrato de 2 años con opción de 3, ¿no? Y querían traer a entrenador brasileño, a jugadores brasileños, todo para dejarme contento, ¿no? Para que yo me quedara contento y me quedara. Entonces, no combina mucho con lo que hablaba en los medios de comunicación. Incluso cuando están en el Deportivo, cuando nos encontrábamos en un hotel o en algún encuentro, él siempre me hablaba de que fue el peor negocio que él había hecho en su vida, en la historia del fútbol.
No, porque al dejarme marchar del Atlético de Madrid, incluso su madre le había echado la bronca. Mira, parece, no bate mucho, ¿no? Con lo que hablaba la gente, ¿no? Hasta hoy, algunos hablan que no, yo llegué mayor, lesionado, y tal, todo mentira. Yo vine para aquí y jugué todos los partidos del Deportivo. Luego, después se decía que yo no era compatible para jugar con Mauro Silva en el centro del campo. Yo, mira, esto va a ser un problema para Mauro Silva, no para mí. Yo tenía mucha confianza de que venía aquí para jugar y hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, yo nunca vine con el tema de la lesión, con el tema de 31, iba a cumplir 31 años. Tú mira, que yo hice un contrato de 4 años con el Depo. Y algunos se quejaron también con el presidente Lendoro de que Lendoro estaba loco en firmar a un jugador mayor que viene lesionado por 4 años. Y al final, yo mira, tuvieron que aguantarme 10 años. Te puedo asegurar que para que yo saliera del Atlético de Madrid, solo Dios, un milagro, porque todo lo que ellos querían era que yo me quedara en el Atlético de Madrid. Y tanto que fue una sorpresa para mí cuando me llamó Enrique Cerezo para decirme que me había vendido para el Deportivo. Y yo la primera cosa que pregunté fue, ¿y Miguel Ángel sabe de esto? Porque Miguel Ángel era el que hablaba que yo nunca marcharía en cuanto él estuviera allí. Y resulta que Miguel Ángel estaba de luna de miel. Había casado y se había ido de luna de miel. Te fuiste al Atlético porque Miguel Ángel estaba de luna de miel, entonces. Sí, puede que sí, es una anécdota también, ¿no? Pero puede que sí, porque yo te digo, él, Donato, en cuanto yo esté aquí, tú no te marches de aquí, queremos renovar contigo, vamos a traer a entrenador brasileño, a Jair Pereira, a Moacir, que era del Atlético de Mineiro. E tal, eu, mira, não se trata de trazer jogadores brasileiros ou treinador brasileiro. Eu me adapto com qualquer. O tema é que não estou contento com seu padre, não, com Jesus Gil, por tudo o que havia passado na temporada esta. Então, eu queria marchar. Buscando en la hemeroteca, nos encontramos una crónica de un partido, te digo hasta la fecha, el 11 de abril de 1990, en el que estuviste en la selección de AFE, junto con Mágico González y Maradona, y dirigido por Alfredo Di Stéfano. O sea, eso era una selección increíble. ¿Qué recuerdas de aquel partido? Hombre, yo ahora mismo no recuerdo mucho del partido, pero la verdad es que Di Stéfano, Valdano, son personas que siempre me trataron bastante bien, ¿no? Siempre las crónicas de Valdano, de cuando estuve con Di Stéfano, con esta gente, siempre hablaban muy bien de mí, ¿no? Valdano, hay una crónica en un periódico, no sé si es ABC, que él habla que si yo tuviera el marketing que tenía Beckham, yo sería el jugador más rico de la historia del fútbol también, ¿no? Uno de los jugadores más ricos, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de jugar con Brasil. Cuando tuve dos oportunidades, hubo alguna cosa, Jesus Gil no me dejó ir porque tenía un partido contra el Real Madrid, pero no jugué porque no tenía condiciones de jugar. No, tú mira un reportaje de Zico, que para mí fue uno de los mejores de Brasil, habla que quien perdió fue Brasil y no me llevó a la selección. Cree que yo defendí las cosas de Brasil con la selección española. No entienden cómo los entrenadores no me llevaron a la selección brasileña, ¿no? Entonces, estas son cosas para mí que son muy bonitas. Escucharam uma coisa assim. Estive uma vez com Manolo Santis, grande capitão do Real Madrid, falou, me perguntou por que não quisiste vir ao Madrid. Eu, mira, isto de que não quisiste vir ao Madrid? Não, tínhamos tudo acertado, tu era o jogador prioritário para vir ao Madrid, tal, em Elânio Este e tal, e não quisiste vir. Eu, mira, estou sabendo desta hora que parei de jogar, isso não me ligou
a mi oído, ¿no? O sea, que podrías haber jugado en el Real Madrid tranquilamente, por lo que te dijo Sánchez. Entonces, por eso, pero mucha gente a lo mejor que no me vio jugar o que no me conoce, piensa, ah, este no jugó en un grande como el Madrid o Barcelona, pero no es porque no tenía condiciones de jugar, es porque mi historia estaba con el Deportivo y con el Atlético de Madrid.